Yo! Just get the shit, man! Come on! Wait! Listen, if you get me out of here, I promise I'll split this with you. Can you do me a favor and not take this too personally? What? These were stolen from us first, bro. Hola, bebés. ¿Cómo han estado? Espero estén de lo mejor el día de hoy, chavos, porque estamos en un episodio más. Un episode more de Grand Theft Auto 4, la balada del Gay Tony. Estaba, como saben, borré la partida por accidente y tuve que recuperar todo lo que teníamos ya avanzado fuera de cámaras. Por eso fue la razón por la cual, esa fue la razón más bien por la cual me tardé en subir la balada del Gay Tony. Pero bueno, aquí estamos y ahorita recibí una llamada de Tony. En el episodio pasado hicimos lo de los diamantes. Y ahora recibe una llamada de Tony donde nos encarga, o no, más bien nos pone una junta con el Celebinator, que es este blogger en el juego, el cual critica mucho al Gay Tony, ¿no? Entonces vamos a encargarnos de él y a ver qué pasa. Así que vamos para allá. Apaga la música, Faircute. Ándale. Primero hay que ir por un ve al helicóptero. Hijo de su pinche Mauser. Tenemos que ir por el helicóptero, va que va, pues vamos. Ok, aguante, mis audífonos están mal puestos, creo. Sí, mis iPhones están mal puestos, permítame tantito. Ahí está. Ya se escucha bien. Es que si no escucho bien yo, pues nadie escucha bien, chavos. ¡Vamos al pinche helicóptero, chavos! ¡Y así les digo! Tuve que avanzar todo el progreso que hicimos. Lo tuve que hacer fuera de cámaras, entonces por eso me tardé mucho. Y luego el trabajo, luego los live streams, luego los players. O sea, he estado al 100 con el canal, entonces eso es bueno. Es algo bueno y espero les esté gustando todo el contenido que está haciendo para fucking ustedes. ¡Oh yeah, bebé! Pero bueno, estamos en la balada del Gay Tony. Después de la balada del Gay Tony viene Bully. Entonces queremos acabar el juego ya para seguir con el juego de Rockstar, que es Bully, que es un gran juegazo también. Y muchos se van a identificar con el personaje de Jimmy Hopkins. El buen Jimmy Hopkins. Entonces recemos para que esto acabe rápido, ¿no? Y hacer las misiones secundarias y todo ese despapaya. Que también tenemos una serie con Nico Bellic, las misiones y curiosidades. Y tenemos los extraños también que salen. Pero bueno, hemos llegado al fucking helicóptero. O sea, Lu tiene vértigo. Y ahí está el Celebinator atrás. Ay, Celebinator, acabas de cometer el error de tu life. Vuela con el helicóptero hacia la isla de la felicidad a la mayor altura posible. Es como el Mau RG1, güey, de Liberty City. Ok. That's a very grown-up gesture of yours. Hey, so it'll be just tit for tat from here on in. What you mean tit for tat? You just started insulting us on your website. We ain't done shit for you. A huevo. The Derrier launch, Mason's 5th birthday, he left me off the list. It was a deliberate snoop. What you talking about, man? Show our friend the sights, El. I'll take the controls. Aquí donde va la madre. Ándale perro. Intimida al Celebinator. A ver, perro, ¿dónde está, Que te quedas muy acá, Mau RG1. Muy mexi verga. ¿Qué otro blogger hay de salseo, güey? Salseo de Frank, algo así, a ver. Puñetazo. Oye, güey, qué hardcore, imagínate. No.
Vamos ya a tirarlo, hombre. Imagínate, güey, qué pinche susto. Atrápase el Evinator antes de que toque el suelo. A la madre, a la madre, a la madre. Te tengo. Aterriza en el suelo de una manera segura. ¿Cómo aterrizo? Hola. A la madre, güey, se debe haber cagado el pinche Celebinator. Oh, what's that? Oh, what was that? El vato ahí. Sí se cagó, güey. Dale, perro, a ver si sigue hablando. La verdad, el Gichoni. Tiempo, 3 segundos en el jugador 55. Tiempo en cazar al blogger, 6 segundos. Nunca podemos hacer nada bien, ¿eh? Vamos a decirle a Tony que ya está a su encargo. ¿Qué ves, cabrón? Luis, ¿cómo los chicos se quedaron después de que me dejaste? Ok, T. Es un annoying little fuck, pero creo que vimos eye to eye by the end of it. He ain't gonna be giving us no smack. Así es, no volverá. It will be my pleasure. Deme un perrito caliente, señor, por favor. Que necesito un perrito caliente para agarrar fuerzas. Oiga, quítate, déjame agarrar uno. Can I get one? Thanks. One of them, please. With much taste. Thanks, man. Mire qué amable. Muy bien, ya agarramos energías. Ahora sí tenemos la vida completa. Vamos a ir con las misiones de la balada de Gatoni, chavos. Tenemos muy buen tiempo de gameplay. Ya hicimos esto del Celebinator. Ahora vamos a tratar. Aquí no hay taxis, güey. El peor aquí es que no. Ah, cabrón, Desi. ¿Qué dice? Desi, dímelo, my man and Masonette. What's going on? Same old boss, but we could do if you. Ah. Okay, okay. Lo haré en las misiones secundarias, Chabelardo. Mientras no me estés fregando. Espero hay un bote aquí para llegar a Liberty City. Estamos en la Isla de la Felicidad, que es muy buen lugar para las partidas a muerte. Y si no me creen, vayan a ver los gameplays que hay de los streams, de las partidas a muerte que se arman aquí con los Chabelardos. Porque están chidas, chavos. Se arma chido el despapay. Entonces vayan a darles una vuelta. Y así, ¿a poco no, mi querido Tony? Mi querido Luis Fernando López. Ok, súbete. Súbete, perro. Ahí está. Ok, una misión es la de Tony, que está en el Maisonet. Eso es bueno. Güey, nos persigue la policía por robar un bote, es neta. Bueno, aquí hay un puerto. Vamos a ir aquí al puerto de aquí. Vámonos, mi querido Luis López. Amárrate, amárrate, amárrate. Y así es, espero que les esté gustando estos episodios de la balada del Gay Tony. Les digo, terminando, vamos a ir con Bully, que es un gran juego de Rockstar también. Vamos a jugar la versión de 360 si todo sale bien. Y vamos a jugar también. Lo que no sé si es Bully retrocompatible con el One, es lo que no sé, chavos. Ahí me sacan de esa duda, creo que no es retrocompatible. Pero si no, lo jugaremos en la Xbox 360, porque la versión de Play 2 está muy meh. Pero la del 300 está mejorada, ya la he jugado, entonces está chido y tiene mejores y, no, mejor, más misiones, no mejores, más misiones que la versión de Play 2. Entonces ahí está chido, vamos a ver qué onda, cómo nos va. Y así, por lo pronto Luis Fernando López la está rifando Machine Gun aquí en Grande Fauro por la balada del fucking Gaitonia. ¿Poco no, carnal? ¿Poco no? Algo que he estado notando mucho, chavos, es mejor porque mi tele está muy chafita, mi Smart TV. Pero es que se ve mejor en la capturadora que en mi Smart TV, en mi televisión. No sé qué pedo, ¿por qué será? A ver, Tony, ¿qué pedo? Sí, se murió. Así es. Mira, pinche bola donde dejó aquí. Ah, la madre, ya le colgué al Tony. Ni pedo. No quería colgarte, Tony, no quería colgarte. Pero bueno, ahí van a muerto por los diamantes. Mira las olas, güey. ¿Por qué será que está acá las olas? ¿Irá? Son madres, este calentamiento global está muy cabrón. Pero bueno, vamos a la misión de Tony. Está en el Maisonet 9, si no me equivoco. Quiere ver un coche. Quítense perros, que me los llevo. Quítate. Uy, una Hummer allá, güey. La Hummer. Agárrate la Hummer. Take the Hummer. Agarra la fucking Hummer. Ahí está. A verla. Manas, en corto a lo que vas. Pinche Luis Fernando López, cabrón, ¿eh? Hoy nada más. Esa canción me encantaba escuchar, la neta. Uy, señor oficial, casi me lo llevo. A ver, ¿dónde está el Tony Price? Tony disponible, vamos para allá. Ya voy para allá.
No, pero dígame, se me hace, no sé qué onda, pero la capturada se ve mucho mejor que en mi televisión. Seguramente me hace falta una televisión más chidita, pero ya veremos pues, cómo nos va, ¿no? Cómo va el show y todo el desmadre. Amigos, les digo, recuerden de seguirme también en mis redes sociales. Fertigen en todos lados, Ferkio en Twitter, en Instagram, en YouTube. ¿En dónde más? ¿En dónde más tenemos? En Vine. Ah, Vine ni existe ya, Ferkio, ¿qué te pasan, be? Pero sí, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y pues YouTube, ya se lo saben, sin detalle. Más que nada, vayan al Facebook de Página de Likes porque estamos teniendo mucho, mucho contenido. Pero bueno, vamos a esta misión llamada Boulevard Baby, aquí en Gante Foro 4, la balada del gay Tony. Oh, yeah. Hey, I'm all good, baby. How you doing, IT? Hey, Desi. Hey, what's up, man? What's up, man? Tony in? Yeah, you got it a while ago. Enjoy your night. Please, after you. ID. Okay, good evening, my friend. How are you? See, it's me. Yeah, you okay? So I'm good. Yes. Okay. Ladies, hide your titties. What's my name, baby? What's my name? Ooh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You're late. Sorry, man. Something came up. No doubt. What's going on? I'm trying to figure a way out of this shit. I got a plan to keep that pair of chumps, Rocco and Vince, happy. Come on. I'll explain as we go. Whoa, just a quick hello. Gentlemen, my name's Tony Prince. Hope you're enjoying yourselves. Great Bulgarian. Tell me, where are the women? Well, they're everywhere. It's, that one over there is a TV starlet. That one there is a model. And that one there, I don't know, but I believe she just signed on with the Derriere campaign. How much? The fuck I mean? No. They're not hookers. This is not that kind of club. Everywhere is that kind of club. You just need to know how much to pay. Yeah, well, listen. Can I buy you a gentleman a drink? Cindy, come here. Take care of Mr. Bulger in here. It's good to meet you. Please come back. Enjoy your night. My right-hand man, Luis, will take care of you. Good night. Shock. Thank you. So, gentlemen, more drinks? Yes, please. Let's go. So, how's it going, gentlemen? Faggot is your boss? Sure. Boss made for funny times at Dolostan. Hysterical. Where does the coke come from in this place? I don't know about that shit, man. I just make sure people don't get killed. How very boring. I prefer it when they do. You should come back on a busier night then. Normally it's wall-to-wall corpses by midnight. You, I like faggot, not so much. Hey, gentlemen, thank you. Luis, we gotta go. Gentlemen. Jesus, Russian, richer than the church. Buy this place, end all our troubles. Yeah, nothing like Russian gangsters to bring a sense of peace and stability to a problem. Aguanta. Vaya, pues como vimos en la cinemática, Chavelardos, conocimos, vimos varios personajes chingones en esta cinemática, ¿eh? Alguna cinemática tuvo que ser censurada por el bien de sus ojos, obviamente no iba a pasar esa escena, muy, muy cabrona, pero... ¿Qué está pasando, Tony? Mira, aquí estamos, Bahama Mamas, ahí este es el Bahama Mamas. You think having a pasted old queen on your arm is some kind of aphrodisiac? Just try and forget it's a job. Please, baby. The day has finally come, T. You've become my pimp, and I finally lost my self-respect. Later, bro. Hopefully this will take some of that sweaty smell away from that club. I'm afraid I'm gonna be denying you ingress. Okay, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí, Luis Fernando? Voy a pasar, perros. Con cuidado, por favor. Es otro club. Creo que es la competencia de este club. No sé, a ver. Me da miedo, pero siento que estamos metiendo en camisa de 11 varas. ¿What? ¿Se dan cuenta que las canciones es del nuevo Vladivostok?
O creo que no. O no sé. Quédate, quédate, quédate. ¿A quién hay que...? My goodness. Es hora de perder la dignidad. ¿A con quién hay que ir a bailar? Con una chava, ¿no? Con esta maldita. ¿Vamos a bailar en serio? Come on, come on. Vamos a bailar. Ok. Puse Y para ver las instrucciones. Mueve LR a la vez que la música para llenar el indicador de baile, ¿ok? Cuando se indique realiza un movimiento especial, mantenemos a L o R en acción, ¿ok? Pues vamos a ver si podemos hacerla. No sé cómo la vamos a hacer, pero bueno. Venga, venga. Otra vez. Perdón, me distraje. No sé cómo hacerle, güey. ¡Mantén! Baila. Ah, ok, creo que es así. Mantén. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Míralo! Es cabrón el Luis Fernando López. Ya la llegué. Ah, la madre. Perdón. Ah, la madre. Es que no sé bailar. Ni en el videojuego sé bailar, no mames. Creo que ya sé. Mantén. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Véngase! Ahí está. Tiene que ser igual, entonces. Está subiendo. ¡Mantén! Ok. Mantengo. 3, 2, 1. Ahí está. Baila. Tan. Mantén. Ok. Creo que la llegué. 3, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora ya! No la llegué. Venga, Luis. ¡Mantén! Ok. 4, 3, 2, 1. ¡Ahí está! No le hice. ¡Mantén! Ok. 4, 3, 2, 1. ¡Ahí está! No le hice, güey. Ya, ahí está. Mantén. Ahí está. La armó Luis Fernando López. Y el copyright de todo lo que da. My goodness. Oh my god. Sí, no. Luis Fernando. What are you doing? Ya vale madre. Dos en una Nike. Muy bien. ¡Cabrón, Luis Fernando! Oh, baby, take it easy on me, okay? I had a long day. I'm gonna make you forget all about that. I bet you. Hello, Liberty City. This is broadcasting to the Bahamas in Algonquin. I think Serge would have stopped that. Here we go. Come on. Wait, hold on a minute. Out of my way. No matter how I try, I can't deny I'm falling for you. Hey, Vic. Ya valió madre. ¡Eh, perro! Nunca la atiné. A la madre, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué lo maté, güey? Solo a mí se me ocurre. Mierda. Sal del local. A la madre. ¿Estás loco, Fernando? ¿Estás loco? ¿No es el güey que estaba corriendo a la puerta? No, es otro güey. Corre, baby.
¡Su madre! ¡Aguas, aguas! ¡Armó el desmadre! ¡Uy! ¡A la madre, güey! ¡Puro! ¡No mames, no mames! ¡Atravesado chingo de raza! O sea, creo que será a propósito o para qué era esto, no entendí. ¡Ah! Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? No mames, ahí está. Ya quedó, ya quedó. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Oh my god, oh my god. Va a estar cerrado ante muchos. Ah, con que quieren tumbar la competencia estos perros. Oh, 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 oh. Recargué el mal momento. Ya, vámonos. Fuck, abandona la zona. ¡Ah! Corre, 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 corre. Su madre, su madre. Se armó el desmadre el Bahama, mamas, se armó el despapalle, pinche Luis Fernando López. Y esta competencia, güey, con que para eso era todo o no. Cállate. My goodness, oh my. Oye, qué tiroteo tan hardcore, en serio, todo por una suck. My goodness. ¡Oh! 100%. Buen chico, ¿por qué buen chico? Venga, lo hicimos. Vamos a decirle a Tony que el plan se llevó de acuerdo a lo planeado. Luis, ¿qué pasó? What's got into you? Why are you so moody, Luis? You should talk to someone. Yeah, I get moody after I'm nearly killed, Tony. And that's happening a lot right now. Fuck! Monique's boyfriend was an adventurist. The whole fucking club got shot to shit! Okay, I see why you're upset. Get some rest and we'll talk soon. You're keeping us afloat here, Luis. Muy bien! Excelente! Ok. Vamos a rifar la machingón. Vamos a darle. Ok, una misión más de vez. La rifamos con esta misión del Bahama Mamas. Bahama Mamas. Vamos avanzando, queramos o no. Quítate, perro. Ah, cabrón, llamada desconocida. ¿Quién es? Alo. ¡Ay, Bulgarin! Ese cabrón. Hijo de su Mauser. I'm spending some time here while I'll catch up with some old friends. And I need help with some things. I'm told you are the man to talk to. Listen, man, I got a real busy schedule. This is not an opportunity you want to miss out on. Especially as I hear that gay Tony Prince's ship is sinking. Yeah, I don't know where you heard that. Just come to my house. We will talk. Bulgarin es el enemigo de Nico Bellic. Es el vato que hizo que Nico Bellic viniera a Liberty City en primer lugar a escapar de toda esa madre. Y también vimos a Roman Bellic al principio del gameplay. Pero bueno, vamos a ver la siguiente cinemática que se llama Not So Fast en esta misión de GTA 4. La bala, Gay Tony. ¡Ajú! Yo, hey man. Hey man. Tony inside? Yeah, but can I speak to you for a minute? No, not really. No, it'll just take a minute, man. I really need you to speak to Tony. I did, and you can't move to Masonette. No, man. Not that. Not that. Guess what? I'm gonna be famous. Seriously. So? Are you insane, man? What else matters? The production company here, man, belongs to one of the guys. They are gonna make a show about me. Me. I mean, they were gonna make one about this Puerto Rican guy in Bohan, but he disappeared. Now, they're gonna make a show about me! Bro, you spend every night standing here in the exact same spot. It's very stressful, man. But it's got it all. Think about it. Drama, action, sex, love. It's got everything. And they're all gonna shoot it through the eyes of a tough guy with a heart. Yeah, I'm sure. And it sounds all like fantastic entertainment. Now, if you'll excuse me, I gotta get back down to earth. Okay, if you could excuse me also. Easy, hey. Did I say next? You said I was next, man. Hey, listen, man. Get back in line. You said I was next. Yeah, you know what? We're full. Fuck you. You said I was next. What's up, D? Oh, we're getting rich here. Look at this place. So many rich, happy queens spending their hard-earned money, huh? Man, what went wrong? My day, gay guys used to be lonely, needy, and lost. Now, they're all in relationships, learning how to cook. Man, therapy's got a lot to answer for, huh? Where's all the self-loathing gone, huh? So who you want me to kill, boss? Oh, ha, a lot of people. A lot of people. And where the fuck is Gracie, huh? She's supposed to meet me here. Ah, fuck her, man. Fuck her. Oh, shit.
We gotta go make ourselves rich. Because, after all, the nightclub trade is not what it used to be. What's going down? Those diamonds. I heard they're being sold soon at the Libertonian, of all places. I thought we could go down there, put in a low ball bid, and take them for ourselves, huh? Nice, so let's go. Ah, exactly. Mwah. Okay. Yeah, maybe I should handle this one on my own, Pete. Okay, you just sit tight, wait for Gracie, and I'll give you a shot when I get back. Yeah, I'm not on drugs, man. I know. I'm not on drugs. ¿Hasta dónde ha caído el gay Tony, Bueno, la cinemática está llena de curiosidades. Una de ellas es que este vato, Denis, se llama este güey, menciona a Manny Escuela. My favorite dude, Luis. What's up? Oh, yeah, Yusuf. I can't chat right now. You mind if I borrow your chopper? Which one, man? I got a fleet. Special one. The one with all that military shit. The buzzard? Of course, bro. It's practically yours anyway. Ah, you love what I've done with her. She's over at my pad on the West River. Thanks, bro. Va que va. Ve al helicóptero de Yusuf. Bueno, vemos que Denis, no sé cómo se llama este vato, no recuerdo, menciona a Manny Escuela. Vamos a pasarnos un poco, ¿no? A recordar la historia de GTA 4 de Nico Bellic, donde Manny Escuela es asesinado por Elizabeth Torres y estaban haciendo un show de él. Entonces ahora contactaron a este vato para hacer un show ahora de su vida. Ok, perfecto. Ahora, otra curiosidad es que Gay Tony le encarga al buen Luis Fernando López que se vaya a encargar del museo. Entonces creo que es lo que vamos a hacer ahorita. Mira nada más lo que ha hecho este güey al pinche buzar, güey, de oro. Amarillo el cabrón. Bueno, mientras hay dinero no hay pedo. Ve al tejado de Libertonian, va que va. Este capítulo, está lleno de chingo de acción. Primero la misión del Bahama Mamas, obviamente. Después la misión del pinche... Ah, no, primero la misión del Celebinator, ándale, esa. Después la misión del fucking... Vamos, mamás, y ahorita para rematar el episodio, la misión del museo. Fue un episodio lleno de acción, bebés. Un episodio sin pinche aburrimiento, lo ve. Pero bueno, vamos llegando a Libertonian. Y esta misión se pone bien pinche hardcore. Aquí se hace la Trinidad. Baja por los andamios de la ventana. Güey, no tengo nada de vida. Es lo que me da chingo de asterisco. No tengo vida. No compré ni un hot dog ni nada. Y va a valer madre este pedo. No tengo ni armas, chavos. Ok. Ahí está esa madre, la ventanita de Luis Fernando López. Y aquí se completa la Trinidad. Vamos a ver qué sucede en esta cinemática del museo. ¡Vámonos! No problem. Let's do this. Okay. Let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh. Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Wait! Listen, if you get me out of here, I promise I'll split this with you. Can you do me a favor and I'll take this too personally? What? These were stolen from us first, bro. Vaya, vaya, ya vimos qué pedo con el museo, Vemos que Nico se fue. ¡Huye, Libertonia, en el helicóptero de Yusuf! ¡Vámonos! Aquí no nos ponen para... Para matar a nadie, güey. Simplemente vámonos en el helicóptero. A la verga, la verga. ¡Corre! Fuck that shit. ¿Cómo? ¡A la verga, qué pedo! ¡Manos, perros! ¡A su madre, pinche Luis Fernando López!
Está cabrón, llamando a Tony. Ya tengo los diamantes, mi querido Tony. Mi gay Tony, ya los tengo. Pues voy a la shit. Pero necesito escapar de la policía primero, ¿no? No sé qué es eso, pero tiene que aterrizar. Destruye los helicópteros de la policía que te persiguen. A ver, desgraciados. ¿Quién me está persiguiendo, eh? ¡Vámonos! Muerto. Let's go. Ahí está, uno menos, uno menos. Corre, corre, mi Luis Fernando. Atrás viene un cabrón también. No, hombre, chavos. ¿Qué anda? Ah, la madre, son dos güeyes. Uno menos. Sí, el otro cabrón. Un latino. ¡Ah! Su madre. Perro infeliz, desgraciado del mal. Ahí está. Ya quedó. Lleva el helicóptero de vuelta al helipuerto. Aquí está el helipuerto. Mira, cerquita. No batallamos nada. Baja, mi Luis Fernando López. Uy, cuidado, cuidado. Baja, baja, baja en esta madre de oro que hizo el pinche Yusu. Baja, baja, baja. Ahí está el desmadre. ¡Míralo! ¡Ay, nada más! Sí, nomás quedó, dijo mi compadre. ¿Qué pedo, mi querido Luis Fernando? No, tu pinche gay Tony. What's up, man? Hey, Lou, you're riding in style. Obvio. Yeah, man. I learned the ancient art of understatement from you. Here are those rocks. Try to hold on to them this time. Thanks. They'll go straight to safe. Yeah, sure. Right next to the emergency aid pole. I'll see you soon, T. Va a quedar, pues aquí este episodio es de la balada de Gay Tony, el episodio número 7, si no me equivoco. Tenemos un logro, 5 puntitos, nada. Espero les haya gustado, sé que pueden dejar su like, suscribirse. Ah, cabrón, vamos a decirle a Yusuf que qué pedo, ¿no? Que ya acabamos este pedo. Luis. ¡Fernando! Hey, thanks for letting me the buzzer. Love what you've done with the paintwork. Real subtle. Stealth attack shit. That's what I do, motherfucker. Sneak up on them bitches. Hide in the fucking sand, then flow. I'm a cobra. I'm a cobra in the sky. Flying with my cobra wings. I'm the executive flying cobra. When I stick my tongue in you, you know you've been poisoned. I'm glad there could be a resistance anyway. Well, exactly. Thanks. I appreciate it. Estuvo cabrón. Pero bueno, hasta aquí este episodio de la balada de Gay Tony. Espero les haya gustado, así que pueden dejar su like, suscribirse en el próximo video. Y el próximo episodio de la balada de Gay Tony serán, pues ya sea saben, misiones secundarias, donde veremos, pues, qué pedo, ¿no? Cuídense, existen todos. Recuerda, amigos, lo más importante en este fucking world es... sean felices. Y hacerte el amor, y hacerte sentir que ya estoy con...